I love this country. Thank you. Thank you very much. Miquel Repara es periodista y corresponsal en Estados Unidos del grupo EITB. Aprovechamos su reciente visita a Iruña para preguntarle sobre la situación en Estados Unidos, la victoria de Donald Trump y el ascenso de la extrema derecha. ¿La victoria de Donald Trump ha traído un resurgimiento de la extrema derecha en Estados Unidos? Sí, o sea, yo creo que han existido siempre, ¿no? Los grupos supremacistas blancos, los racistas del Ku Klux Klan, grupos neonazis, eso ha sido algo constante, yo creo, durante la historia de Estados Unidos, ¿no? La propia nación estadounidense como tal está fundada sobre principios de supremacía blanca, ¿no? Ya los padres fundadores y lo demuestran, ¿no? Además hay un debate ahora en Estados Unidos sobre eso, ¿no? Sobre las bases de la supremacía blanca en Estados Unidos. Hace 10 años había apenas 500 grupos de ese tipo en Estados Unidos, ¿no? 10 años después se ha duplicado la cifra. Hay ahora 917 grupos registrados como tal y la presencia es mucho mayor en las calles, ¿no? Entonces yo creo que ahí ha habido un efecto o una evolución lógica. Por un lado, la presidencia de Obama en 2008, la llegada del primer presidente negro de la historia de Estados Unidos, de alguna forma ha reactivado la actividad de grupos racistas, eso yo creo que no hay ninguna duda, pero durante el mandato de Obama ha estado muy underground, ¿no? No ha sido una actividad que se haya visto en las calles. Y una vez que Donald Trump ha ganado las elecciones, que yo creo que hay mucho de vendetta, ¿no? De venganza de esos años del primer presidente negro, pues toda esa ultraderecha, todos esos grupos, pues han salido a las calles. Y eso lo hemos visto pues, hace apenas un mes en Virginia, en Charlottesville, con cientos y cientos de supremacistas blancos desfilando por las calles de esa ciudad universitaria, ¿no? We are America, and you ain't shit. Últimamente se oye mucho el término derecha alternativa o alt-right. ¿Son movimientos nuevos o es el mismo supremacismo con distinto collar? Yo creo que son los mismos grupos de siempre, ¿no? Incluso el Ku Klux Klan, que muchos los daban por muerto ya, ¿no? Ahora parece que tienen muchos más grupos en diferentes estados. Si miras a los portavoces de ese grupo, aunque hay un líder ahora que es bastante joven, se llama Richard Spencer, que de alguna forma está intentando unificar a todos esos grupos de supremacistas blancos bajo ese nombre, ¿no? El alt-right, la derecha alternativa le llaman, ¿no? En Estados Unidos, que al fin y al cabo pues, es la ultraderecha de toda la vida, pero sí es verdad que están intentando unificar ese movimiento, y eso hasta ahora no había pasado nunca en Estados Unidos, ¿no? Y muchos están pues, encendiendo las alarmas en ese sentido, ¿no? Porque todos estos grupos que siempre han existido, sobre todo en el cinturón de la Biblia, en el sur de Estados Unidos, pero también en muchos estados del interior, pues por primera vez se están uniendo, gracias a las redes sociales, en un movimiento que parece o que lo quieren vestir de algo nuevo, pero que realmente pues es el viejo racismo de Estados Unidos que sigue ahí, ¿no? En Charlottesville hemos visto milicias supremacistas con armas de combate. ¿Ves posible una escalada violenta o una guerra civil? Mira,
En Estados Unidos, la mayoría de atentados que han pasado en los últimos años y décadas, la gran mayoría los han cometido supremacistas blancos, ¿no? Es el llamado terrorismo doméstico de Estados Unidos, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta que en Estados Unidos hay más armas de fuego que personas, ¿no? Que habitantes. Entonces, una sociedad potencialmente armada, como es la estadounidense, con planteamientos tan violentos y tan extremistas como los grupos neonazis y el Ku Klux Klan, por ejemplo, pues claro que hay un riesgo muy grande de que haya un enfrentamiento armado, ¿no?, en Estados Unidos. De hecho, en Charlottesville hemos visto, después del asesinato de Heather Heyer, de esta chica que participaba en las manifestaciones antirracistas, hemos visto incluso manifestantes antifascistas armados también, ¿no? Y hay mucha gente que está, bueno, de alguna forma alertando de la posibilidad de que haya, ¿no?, un enfrentamiento y un clima casi de preguerra civil en Estados Unidos. Muchos se están encargando de llamar a la guerra civil, ¿no? ¿Hasta qué punto tienen estos grupos capacidad de influencia en las políticas gubernamentales de Donald Trump? Yo creo que una de las grandes novedades es que por primera vez hay supremacistas blancos declarados en la Casa Blanca, ¿no? Y esto es verdad que no había ocurrido. Todo el mundo sabe que Estados Unidos es un país racista, pero esto es anatema en Estados Unidos. Esto no se puede decir así, ¿no? Y sin embargo, por primera vez hemos visto gente como Steve Bannon, que es el artífice de la campaña electoral de Trump, de su mensaje antiinmigración, de su mensaje más ultra, y lo hemos visto en la Casa Blanca de asesor del presidente. Ahora ya no está, pero lo ha estado durante los primeros meses de mandato, ¿no? Y eso yo creo que es muy llamativo. ¿Cuál es la reacción del movimiento antifascista estadounidense? Los movimientos progresistas en Estados Unidos también están viviendo de alguna forma un auge, ¿no? Por desgracia, tiene que ver mucho con la victoria de Donald Trump, pero también tiene que ver con lo que representaba Bernie Sanders durante la campaña electoral, ¿no? Bernie Sanders atrajo a muchísimos jóvenes. Yo he estado en actos políticos de Bernie Sanders durante las primarias, que eran más numerosos que los de Trump, ¿no? Y la gente tenía muchísima ilusión y había mucha gente de izquierda realmente participando en la vida política de Estados Unidos. Entonces yo creo que eso se ha juntado con el auge de los grupos ultraderechistas y la respuesta está siendo también masiva en Estados Unidos. Hace poco hubo una manifestación en Boston convocada por colectivos antifascistas que congregó a 40.000 personas en la ciudad de Boston, ¿no? Nunca se había visto una imagen así en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene que ver también con este fenómeno Trump, ¿no? Los movimientos antirracistas, antifascistas en Estados Unidos están respondiendo y se están convirtiendo además de alguna forma en el referente de esa llamada resistencia, ¿no?, contra Trump. Y están muy presentes en las calles de Nueva York, pero también en muchos lugares del interior de Estados Unidos, incluso en Charlottesville. La manifestación de los antifascistas fue mucho más numerosa que la de los grupos supremacistas, ¿no? El mundo está viviendo un momento de cambio, yo creo, que es evidente, ¿no?, en Occidente sobre todo, ¿no? Y yo creo que está pasando en Europa y está pasando en Estados Unidos. El auge de la derecha racista, anti-inmigración, xenófoba, lo estamos viendo en Estados Unidos con el fenómeno Trump y con su gobierno, pero yo creo que se están encendiendo muchas alarmas, ¿no?, en Estados Unidos que nos sirven a nosotros. Yo creo que aquí en Europa deberíamos estar también preocupados, ¿no? Entonces yo creo que es un fenómeno global y en Estados Unidos habrá que ver cómo evoluciona y si se le pone o no fin a esto que está pasando, porque la verdad es que, como te decía, los grupos supremacistas blancos están más crecidos que nunca, están creciendo, han convocado más manifestaciones para las próximas semanas en diferentes lugares de Estados Unidos y de alguna forma eso tiene el apoyo implícito del gobierno por primera vez y eso es un poco el cambio, ¿no? Donald Trump ha justificado los argumentos de los grupos supremacistas diciendo que las manifestaciones que reivindican los símbolos y los monumentos confederados en el sur, pues es una reivindicación legítima. Incluso Trump llegó a decir que entre los neonazis que salieron con antorchas esa noche de viernes en Charlottesville a desfilar por la ciudad, dijo que entre ellos había mucha gente buena, ¿no? Y yo creo que eso es muy preocupante. Habrá que ver hasta dónde llega ese movimiento, hasta dónde llega la presidencia de Trump también.
y si consigue terminar su mandato, pero desde luego es para estar preocupados también aquí, ¿no? I love this country. Ciao, 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 ciao.